que decir y yo tengo que decir que yo soy de una generación. Ajá. De una generación que, casi que acuñaba la frase cuando se te caía algo a nivel alimenticio, que lo que no mata engorda. Claro, 100%, don Jochi. Y es verdad, la ley de los 3 segundos. Lo que no mata engorda. La ley de lo que le cae algo, que uno se come una manzana que se le cayó al piso. Fuera, ven, que lo comieron. Fuera, porque hay 5 segundos. Ajá. Si pasa después de. Si pasa de un minuto en el piso, ya ahí se mata. Ajá. Sí, ahora, si antes del minuto que usted lo coge, lo que no mata engorda. Y que lo que no mata engorda. Pero por supuesto. Ajá. Y muchas cosas que se te han caído a ti. A mí, pero sí. Casi todo. Ajá. Lo que más se cae, por ejemplo, un mango cuando uno se lo está comiendo. Un mango, exactamente. Fran se porque, cayó. Porque lo que no mata engorda, uno tiene que decirlo, ¿eh? Claro. Sí. O sea, uno dice. Lo que no mantengo para romper esa maldición, que no te haga daño. Claro, ahí yo me hay estaba que comiendo declararlo. Tú lo declaras. Eso es, tú hay lo declaras. Porque no mantengo lo que no te lo comes. Y te lo comes rápido. Y si es delante de la gente, te ríe al final para que la gente se ría también. Ayer yo me estaba comiendo una tartelada de esa que traen suspiros, riquísima. Se me cayó, lo que no mata engorda, rápidamente. Ajá, lo que no mata engorda. De verdad, y te lo vas a comer yo ahora, profesor. Ahora a mí se me puede caer lo que sea, profesor. Y tú no lo dejas. Y le digo, ¿para qué te caíste? Ah. Va para adentro. Yo te voy a decir una cosa. Real, ¿para qué te caíste? Por más glamour que quiera tener una persona, en su casa, se le cae un chin de comida y la levanta. La levanta. Y se la come, lógico. Vale, oye, es que un chin de pan, no es una galletita, la levanta de su casa. Lo que no mata engorda. Lo que no mata engorda. Ahora afuera tiene uno un chin de cuidado, pero en la casa, lo que no mata engorda. Pero si tú no créeme. Tienes vergüenza como yo, tú adelante a todo el mundo. Tú le das. A veces hay gente que tú no conoces. Mi tú truco no para hacerlo delante de la gente es el siguiente, mi amor. Cada vez que se me cae algo, que lo tengo que coger rápidamente. En África hay mucha hambre, ustedes saben, señores, que no se puede desperdiciar. No se puede desperdiciar así porque no lo justifique. Claro, no lo justifique y me ha funcionado. Ay, sí, verdad, sí. Justificar. Lo que no mata engorda como los vegetales con los niños. ¿Cómo así? Que hay que justificarlo. La tayota tiene vitamina K, cómetela. Sí, hay que justificarlo porque él no quiere comer tayota. Exactamente. Confirmado. Pero mira, eso es cierto. O sea, pero hay algo muy importante lo que tú acabas de decir. Yo sé, es eso. Como que uno tiene que declararlo. Hay eso. Que declararlo. Porque claro. Tú sentirte tranquilo. Es que si tú no lo declaras, te hace daño, profesor. Claro. Si te enferma. Un espasmo escánula. Por eso de que la palabra tiene poder. No, sí, sí, claro. Sí. Lo que no mata engorda, Dios mío. 809-540-165. Ay, el amigo Tony Genao. Mandándonos videos de cómo estaban la gente de México en la serie. Profesor, yo le dije a usted que lo que hay con eso. Usted, profesor, vamos mañana de un pronto, vamos para que usted vea. Albert, ayer estaba jugando Panamá y República Dominicana, don Jochi. Tú veías a la gente con bandera de México. Yo decía, pero es que ellos hacen aquí, porque ellos ni están jugando hoy. No, y aquí ellos se quedan. Mañana, por ejemplo, juega Dominicana con Venezuela. Sí, ellos mañana ellos van a empezar sí, a ellos van, y apoyan a Venezuela. Porque acuérdate que el mexicano compra la serie completa. Es real. Que yo si lo se vi. Perdió ese dinero, se perdió. Pero yo sé que yo le dé la gana. ¡Aló, buena! ¡Aló, buena! ¡Aló, buena! Esta se cayó. ¡Buenas! Dame cómo es que vamos. ¡Buenas! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, feliz de escucharte, Jochi. Gracias, mi amor, gracias. Cuéntame de esta. Con relación de lo que no mata engorda, eso depende, porque si en la casa hay perros, no lo podemos recoger. Ah, sí, si en la casa hay perros. Hay un problemita ahí, Dios mío. En mi casa hay perro, yo le doy para allá, oye, pero yo no duermo con mi perro. Buena, mayor de este lado, César Cordero. Dime, César. Hola, Cordero. Mira, hay algo que es peor, lo peor que a una gente se le puede caer de la mano es un pote de romo, Jochi. Ay, Dios mío, que sea sangre mejor. Buenas. Hay casos. Aló, buenas. Aló, buenas. 809-540-165. Buenas. Buenas. Hey, bendiciones. Bendiciones. Prima, prima, te primo. Extrañamos. Mi amor, Jochi. Ya volví. Jochi. Dígame, óyeme, mi querido. Lamentablemente, cuando a ti se te cae algo y la gente te mira en ese momento, ahí tú aprovechas y se lo dices. Lo que no mata engorda. Mm. Ahora, si se te cayó y tú lo coges rápido, tú lo dices más o menos hacia tu adentro. Mm. Pero lo peor es cuando una gente empieza a cuestionarte, como que ella misma tampoco lo va a hacer. Lo que no mata, engorda, no. En todo. Dios mío. ¿Tú sabes cuando yo me guiño? Ajá, espérate, tengo una llamada internacional. ¡Buena! ¡Pocheta! ¿De dónde me hablas? Desde el congelado, frío, helado,
lleno de hielo, Ohio. Ohio, dime Ohio, dámelo. Esto está necio aquí. Oye, yo trabajo en un restaurante. Cuando yo comencé a trabajar ahí, la carne, había una carne, una pechuga como de 15 libras que se cayó al piso. Yo le he hecho mano, yo con mi hambre. Me dicen, chico, ¿tú te vas a tener eso? Es que yo lo que no me atendió al loco. Exactamente, ay. Una carne que se te cayó. Oiga, gente, oiga, los otros, dos señoras puertorriqueñas que están del lado afuera de la barra, escucharon eso y yo, cuando dijeron en español, vamos a ver aquí que te vas a recoger la carne del piso. Ay, oye, yo tengo que salir a darle una muela a la mujer. Ay, mi madre, se le cayó una carne. Ese es un dicho que tenemos, no sé si ustedes lo han escuchado. Lógico, el piso estaba limpio, yo cogí mi carne, la desmenucé y me la comí. Dios mío. Pero que estaba limpio. La señora que no, que se iba. Ay, que los muecos no maten gorda. Ay, que los muecos no maten gorda. Dígame, señor. ¿Tú sabes en qué momento yo me guillo bien? Ajá. Si las gemelas están viéndome. Ajá. Sí, porque hay que cuidar eso para que los muchachos no estén comiendo. No estén comiendo del piso todo lo que encuentran. Claro. Ahí tengo yo que guillarme, profesor, y que voy por el zafacón y me lo como en el comedor. No, tú estás relajando. Ah, porque así. ¿Qué? No. Claro. No, oh, pero ven acá. Ay. Se me cayó. Las gemelas me están mirando. Binder, ¿dónde? Oye, Jochi, te tengo. Espérate, vamos a ir esto, espérate. Se me cayó. Sí, se cayó. La gemela te está mirando. La gemela me está mirando. Papi, ¿qué fue? Dios, no, que se me cayó. Déjame botar el zafacón. De camino por el zafacón me lo como. Dios mío. Para no dar mal ejemplo. No me vieron. No lo vieron. Para no dar mal ejemplo. Ah, para no dar mal ejemplo. Claro. Te tengo el cuento más verídico de lo que no maten gol. ¿Cuál es? Yo cojo con dos boletas da. Hago un juego los Minas San Carlos. Basquetbol. Basquetbol, sí. Ahí en el Centro Olímpico. Que esa boleta cuestan 200 o 100 pesos. Pero de la época, ando con Pedrito, Maita Mercedes, y esa gente. Ando con Pedrito que anda más roto que una flanela de Hulk Hogan. Fuimos con el pasaje de Ibeni. No, mano. Redoblante. Roto. Cuando vamos entrando, llegamos tarde. Limitado el pasaje. Si se nos pierde el pasaje, a pie para Villa Consuelo. Que estamos cerca, no hay miedo. No hay miedo. Vamos cerca que haciendo cuentas, repitiendo cuentas. Sin nada que perder. Se nos pierde el pasaje, no vamos bien. Ya estamos cerca, Villa Consuelo está ahí. 15 minutos. Sin figura que venga uno. Y sin figura que cuidar, yo no era nadie. No. A mí no me conocía a nadie. Como andaba yo antes, dispuesto que venga uno a atracarme. Loco porque vinieron a atracarme. Para atracarlo yo a él. Usted está atracado usted. Esa pistola la gusta perder, me va a matar. Pasa la pistola. Entregado. Llegamos tarde. Guagua, buscando una guagua barata para llegar. Llegamos tarde. Adelante de nosotros van unos popis de la época. Ay. Con un picapollo. ¿Te acuerdas que lo vendían en una cajita blanca como con rojo? Sí, como con cuadritos rojos. Sí, sí. Y ellos van comiéndose su picapollo y se les cae. El picapollo cae y salen como tres carnes. Y ellos lo miran y dicen, va a seguir. Y siguen. Yo digo, lo que no maten gorda. Le metí las tres carnes que se le salieron. Y no dimos esas alturas viendo el juego San Carlos Domingo. Porque lo envasó. Y se lo envasó de nuevo. Porque el picapollo no se le botó entero. Se le salieron como tres carnes. Y yo dije, lo que no maten gorda. Cogí las tres carnes. Pero yo se esfuerzo porque regularmente lo que no maten gorda es que se te caiga a ti. No, pero se te caiga. Ellos siguieron de lado. Y la hambre que tenía Ñonguito. Y el hambre que teníamos Pedrito, me yo. ¿Tú el pollo? El pollo como si nada. ¿Y los fritos? También. ¿Pero el cachú no? No, también el cachú lo voy a dejar botar. Yo que no maten gorda. Sí, y estoy vivo hace 40 años. No maten gorda. Buena. Sí, buena, Jochi. Mi querido. Qué limitadito. Oye, esto. Yo he trabajado en un restaurante de comida rápida. ¿Sabes qué hay? Ponen en McDonald's. Le ponen 10 minutos en la preproducción. Y usted tiene que salir obligatoriamente. Si no sale la producción, hay que votarlo. ¿Y que por qué hace daño? ¿Eso a dónde? ¿En McDonald's? McDonald's, sí. Ok. Pero espérate. Explícame, ¿cómo es el asunto? Repíteme otra vez. Oiga, cuando hay una preproducción, por eso cuando usted va saliendo, se llama restaurante de comida rápida, usted tiene que ir sacando más de lo que están pidiendo. Por ejemplo, un sándwich, un doble, dura 10 minutos ahí. Uh-huh. Después de los 10 minutos, uno lo marca. Entonces, si usted se fija en el papel, eso tiene un numerito. Usted mira el reloj y le pone 10 minutos más. Si llega ahí, no se puede despachar al cliente porque supuestamente eso se da. Uh-huh. Hay que votarlo. Si eso lo votan. Okay. El gerente me dice,
que bote eso que hay ahí. Y yo llego con un hambre del diablo, que llegué a pie porque no tenía pasaje. De la época, señores, eso no era fácil, andar sin pasaje. Y entonces, llego yo y salgo por la parte de atrás y duro un rato porque me estoy comiendo, porque usted no lo puede comer, y me lo estoy comiendo, que le estoy dando tres mordidas, una vaina de eso. Y comienzo el evento a preguntar por mí, porque hay un viaje de gente ahí, hay un tapón. Ay. Y ¿dónde está mi lado? Y yo por la puerta acá, y él abriendo la puerta, y cuando él abre la puerta, viene el asistente de él y me dice, mira, te van a botar. Digo yo, bueno, el problema mío era que tenía hambre. Hasta que no me dé hambre, yo no tengo problema. Si quiere que me voten. Dios mío, increíble. Muerto de hambre con el pasaje, no, señor. Porque no maten gorda. Y anda vivo, míralo ahí, él llamó y habló. Dios, ¿está vivo? No, increíble. Buenas. Hola, familia. Hola, familia. Buenas tardes. Buenas tardes. Señores, mire, lo más grande del mundo es que a ustedes lo inviten a comer a un restaurante. Claro, que dan mucho de comida. Y usted con hambre. Sí. Pues el día pasado me invitaron a un restaurante muy exquisito de la zona colonial. Y yo tenía hambre. Y por delicadeza acepto la sugerencia de unos jodidos camarones. Que nada más le pusieron 8 al plato. Ay, mi madre. 8 camaroncitos. Y yo ciega con hambre. Me comí todo el pan. Entonces, de esos 8 camaroncitos, quien me acompañaba, ¿verdad que son buenos? Y uno dice, sí, pruébalo. Hay 7 menos. Cuando voy por el quinto, el sexto se me cayó al piso. Óyelo ahí. El tenedor, está dando yo uno que no ve bien. Ajá. Sí, yo dejé caer literalmente mi servilleta y recogí mi camarón. Y cuando me fui a limpiar la boca, me metí mi camarón porque no. Pero es un plato nuevo, Ochi. Sí, es un plato nuevo. Porque en el plato se llama camarón. Pero cuando se le cae, camarón mediterráneo. Y se comió su camarón. Pero una leyenda. Canasto Monte Carlo, Dios mío. Buenas. Que no nomen esa, lo que no maten gorda. Buenas. Lo que no maten gorda. Santiago. Venga, Santiago. ¿Todo bien? Sí. La ciudad. Esa gente son figuras. ¿Cómo que algo estaba aconsejando eso? Andábamos rotos. Pero es que andábamos, era profesor. ¿Tú eres la camioneta que andábamos? Con una mano adelante y otra atrás. Abríamos la boca y se nos veía la planta de los pies. Ese parece a mí en aquel tiempo. Ajá. Yo trabajaba en una cabaña, ya tú sabes. Wow. ¿Y qué tú hacías en la cabaña? Bueno, lo descuento en esa época. Limpieza. Limpieza de cabaña, okay. Entonces, cuando nos tocaba, ya tú sabes, la hora de la cena, 10 de la noche, quedaban esos bozos, ya tú sabes. Espérate, ¿cómo es el asunto? O sea, que quedaban los bigotes, pollo, chuleta, ya tú sabes. Un pisando y con tres mordidas. La gente no da comida. Desde los más. Oye. La gente no anda en comida en ese momento. Desde los más bajitos hasta los más altos, mi hermano. A veces. Si pedía un chicharrón de pollo, ya tú sabes, aparecía medio. Pero se le daba para abajo. Dios mío. Ya, la mitad con la gente no andan en eso. Y este cruzado, ¿qué es lo que dice? Porque yo, pues esa gente como que no lo probaron. Se comió una mordida a mitad de. Y los gérmenes. Ponga como que eso sí, no es para comer. La gente pide comida muchas veces por el compromiso de la chica. ¿Quieres algo de cenar? Ella dice sí y pide comida. ¿Pero dónde? ¿Pero cómo así? Eso no es Jabacoa que él dice. No, en cabaña, moteles. No te hagas loco, tú sabes bien dónde él te está diciendo. Que sabemos tu historia. ¿Qué va a hacer? Sí, que tú no sabes. Yo cuando te hablan de cabaña, yo me voy para contar. Los familiares, ahora. Sí. El fuego, la montañita. Decía Brulín, Jaina. Los chinos. Ay, mi madre. Internacional, buenas. No andamos en comida, lo que andamos en dinámica. ¿De dónde? Ey, Montro, dime de ti, Bárbaro. Nunca llenura. Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo tengo que? Todo bien, hermano. Mira el Montro, hermano. El Montro. El Montro está en Miami. Montro está en Miami. El Ñongo, yo soy él. Sí, Montro, tú sabes, hermano, que una vez a nosotros, cuando estaba en unos juegos de verano del presidente en Boca Chica, ¿te sí, recuerdas? Sí. Era voleibol, era voleibol. Muchachos, de todo, los carreros de octavo.
nosotros cogíamos a Boca Chica de las 7 de la mañana, hermano mío, un amigo y yo. Y ya tú sabes, las 2 y pico, 3 de la tarde, nosotros, como dice Ñonguito, cabríamos la boca y se nos veía la planta de los pies. Llegamos a una mesa, y hay un pescado, así como picado nada más, un pescadito frito, con un par de fritos y eso, y cachú, y como un servicio así que lo habían abandonado. Y nosotros nos miramos los tres. Digo, pero vamos a darle, porque lo que no maten gol, se lo dejaron ahí. Espérate, mundo. Me dice, no, porque cuando viene a ver eso de una gente, hermano, vamos a darle, que eso lo dejaron. Y miramos así, hacemos un 360 y no vemos a nadie por ahí. Montro, pero. Y empezamos a picar el pecado. Espérate. Tímidamente, uno a uno, pa, con un pedacito, pa, un frito. Un pedacito, un frito. Muchachos, el hermano mío se ha desesperado, agarró el pecado entero. Ahí aparecieron tres morenos dueños del pecado. ¡Ay! ¡Ay! Y entonces, mira, mi hermano, mira, perdona, nosotros estamos aquí de las 7 de la mañana, nosotros vimos eso ahí, pensamos que eso lo vean. No, te digo que están en feo ahora para la foto, me hay que pagarme mi pecado. Ya tú sabes, cotorra con ellos ahí para que lo chancearan. Mi hermano, tú sabes, nosotros pensamos que eso estaba botado ahí, dijimos, bueno, lo que no maten gol, dile, dile. ¡Ay, madre, Dios mío! Y lo chancearon. Ay, Dios mío. Ay, viva, lo chancearon, Dios mío. Ay, lo que no maten gorda, buena. Oye. Mi querido. Bien, tú sabes que yo le cargaba una comida a una señora que la mandaba a una empresa de valores. Coño, sí. Y le mandaba una comida al perro. Pero bien surtía. Mm. Y yo abría la comida y le picaba un poco a la del perro. No. ¿Qué? No puede pero ser. era una comida normal, pero desordenada, tú sabes, con coma, mucho arroz, mucha salsa. Ay, tú. Dios mío, o sea, le picaba la comida del perro. Sí, pero una comida grande. Ay, mi madre. Pero era normal la comida, no era recogida ni nada. Ya entiendo. Bueno, lo que no maten gorda. Lo que no maten gorda. Está demostrado. El picado. De la comida del perro. Tú sabes que en la cabaña también lo que hacen los tigres que limpian la cabaña. No solamente comen. Pero en Jarabacoa. No, en la cabaña de ahí. ¿Tú sabes? San Isidro. Beben. ¿Cómo así? Los bigotes de cerveza que deben la gente en la cabaña. Le dan, le dan. Y no solo que se la beben. No puede ser. Muchas veces. Voy a hacer una denuncia. No, pero dale. Dale, imagínate. Hay gente, tigres, que van a cabaña que hay que destaparle la cerveza ahí adentro en la ventanita con la mano metida. Sí, es cierto. Porque hay una historia que dicen que todos los bigotes de cerveza los van juntando en una cubeta y llenan cerveza. Sí. No me la. Está correcto. Que gracias a Dios yo no voy a cabaña. ¿Tú nunca has ido a una cabaña? He ido, pero hace años de manera asidua. No, fui una vez porque había un party, un after party que se hizo en una cabaña gigante. Pero un after party fue. ¿Cómo fue el pero... asunto? Déjame yo sentarme en este cuento. Sí. Pero aquí en la capital. Sí. Lo que pasa fue? Es que cuando la gente está joven. Yo escucho unos cuentos que hay cabañas. No me interrumpa. En San Francisco no. No me interrumpa. Es que el grupo de los after party que me han dicho que en San Francisco y en Santiago hay cabañas grandísima. Exacto. De dos pisos piscina que tiene piscina y de con todo. Piscina de exacto. Entonces, en este tipo de cabaña que parece que tú has ido a ese party porque tú dices todos los detalles. No, pero te explicaron muy bien. Pero explícame, Irina. Le explicaron súper bien. El caso es que a veces se hacían unos parties, usted sabe que uno para evitarse que llegue la policía y te debarate una fiesta, pues entonces tú alquilabas una de esas cabañas que menciona el señor Arbel. Pues sí, de verdad. Claro, de dos pisos. Como mismo tú la describes, nada más te faltó el color. No, pero estoy diciendo que me han dicho, pero no tengo entendido. Te mandaron una foto, parece. Entonces, lo que se hace es nada fuera de lo común. Se hace un after party, se invita a mucha gente, la gente lleva su bebida. Se hace un party, una fiesta adentro de la cabaña. Nada sexual, por si acaso, pero. ¿Nada sexual? No, de verdad. Sí, nada sexual. A ver, bueno, es lo que yo he ido. ¿Qué pasa? Que explícame. No. Yosel, tú que eres el entendido en la materia. Yo siempre te voy a decir la verdad, yo no te voy a mentir nunca. Hay muchos jóvenes que sin necesidad de tener sexo, según en una cabaña por la privacidad, claro, porque ninguno tiene una casa. Es lo porque que no le digo. Espacio, eso cuando tú estás. Juntan 1,000 pesos, 2,500 pesos claro, que valen esa cabaña entre ellos, da 500, no es nada. Claro, y pasan ahí 4 y 5 horas y se hace un party bebiendo, relajando. Puede ser. Pero en ese momento. Sí, porque no yo le estoy hablando. Esquina, claro. No, pero me dicen que hay otro esfuerzo que fue. Me dicen que hay otro ingrediente que no son lícitos. Ven mucha agua a veces. Ven sí, mucha sí, agua. Sí, ven mucha agua. Hay unos ingredientes. Que, y que llevan brownies. Sí, se llevan unos brownies. Y son ecológicos. Sí, son ecológicos. Pero de la Plaza de la Bandera. Sí, como nadie lo interrumpe, prenden sin miedo. Wedding Cordero, que lo que no mata engorda, aplique cuando estás
comiendo una guayaba y en vez de la mitad del gusano, dice, ya vamos a terminar con lo que no mata engorda. Y una guayaba se cae, Dios mío. Hay un gusanito. Sí, un gusano. Lo bueno es lo malo y lo feo. Lo bueno es lo malo y lo feo. ¿Cómo así? Lo bueno. Me estoy comiendo una guayaba. ¿Y lo malo? Le di una mordida. ¿Y lo feo? El gusano está por mitad. Si hay que terminar. Si es por la mitad. El gusano está por la mitad. Hay problema. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno. Salí con la suegra. Lo malo. Se la llevó una ola en el mar. Lo feo. Me la devolvió. Muy bueno. Apúntalo. Increíble. No digo mucho, apunta mi gorro. Aló, buenas. Se cayó, buenas. ¿Cómo que hablas de eso? Oh, Cheta. Mi querido, buenas. Oye, yo, mi primer trabajo fue en Puerto Plata, nosotros veníamos embutidos y iniciamos con un proyecto de vender y que carne salada. Carne salada. En Monción se usa mucho eso, la carne salada. Claro. En Monción, que ponen la carne, eso es lo que le llaman. Un tendedero. Carne de salón, creo que le dicen. Ajá. ¿Verdad? Carne de salón, que es una carne que ponen así en un... Pero eso no es bofe. Un tendedero. Porque yo lo veo así. No, yo carne de cerdo, en un cordel, en un cordel. Un cordel, sí. Un tendedero. Dime, dime. Entonces, le dimos introducción al producto. La primera semana, nada más compramos 20 libras, le llamo un cliente. Cuando volvemos la próxima semana, el cliente, mira, eso no se vendió, que eso está maniado, que si yo qué, no la devolvió. Entonces, pasamos por una fritura, estábamos lánguidos, el viaje largo, teníamos que volver para Santiago, de Puerto Plata, y no hemos terminado la ruta. Y yo me pago una fritura y yo, vamos a tirar un aceite caliente, a ver, porque eso no va a hacer nada. Lo que nada más te engorda, muchacho. Le di seco esa carne. ¿Le diste? Seco. ¿Cómo seco? Pregúntale a alguien, ¿qué tal? ¿Tú le das seco a la pelota? Seco, así siempre le llevo acá. Ah, ya, en ya, el okay. Cheese. Sí. Dios mío. Le dio seco a la pelota. Buena. Buena. Hey, mi querido. Ochi. Una fíjate de lo que no más engorda es cuando uno está comiendo un chicharroncito, una carnita, que te queda algo entre un diente. Sí. Tú te lo sacas, lo miras y vuelve y te lo comes. No, pero bárbaro. ¿Tú sabes dónde se aplica lo que no más engorda? ¿A dónde? Tú estás roto. Tú te vas a ver con una muchachita, posiblemente hay besos potenciales. Sí, sí. Y se te cae el chicle. Ay. Hablando. Ay. Está nuevecito el chicle, tiene todavía espíritu. Sí. Tú agarras tu chicle otra vez. No, aquí sí. Hay que asegurarse. O te come, o te va comiendo un bolo de los rojos para que la boca te llegue el que sea. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Tiene por qué lógica porque eso te pone la boca rojita, además de que te da un dulzón, que entonces cuando tú vas a ejecutar el beso. ¿A ejecutar qué? ¿El beso? Ajá, es como que, wow, pero qué dulce eres. Pero hay otro elemento también del ¿cuál es? ¿Sabes que cuando tú bebes romo, se baja el azúcar y el volumen te mantiene equilibrado? Evita que tú te dé una borrachera. Claro, tú tienes todos los trucos, tú no eres bueno. Y también el que consume mucho romo de otro estilo de romo. Ajá. Sí, que es más complicado. Sí. O sea, que tiene que mantener la boca con algo en la boca. Ajá. Porque si no se le gobierna la boca. Se le da un tiro. Por eso que yo he visto que se le gobierna la boca a la gente. Ah, yo lo he amargo. A lo buena. Para endulzarla. Buenas. Sí. Estimado. Mi querido. Miren. Yo hice un viaje hace 2 años a Brasil, a Copacabana. Mm. La esposa mía se le metió en la cabeza de un dulce que ellos venden que se llama Brigadeiro. Mm. Bueno, yo he comprado los dulces, la cuestión. Cuando llego aquí, yo los estoy trayendo hasta en mi mano para que no se me maltraten. Y cuando lo abro, porque son como unos tipos como bolitas de chocolate, y ella lo va a agarrar, se le cae. ¡Ay! Yo le dije, mira, el brigadeiro está en el piso, lo vamos a recoger y no ha pasado nada. Cómete el brigadeiro. Claro. Porque es un viaje de casi 6 horas y si se cayó no importa. Y nos comimos los brigadeiros. Mira, rápidamente, Twitter también caliente está esto. Dice César Tejeda que cuando el conflé tiene hormiga, uno le da así. Porque lo que no mate con la hormiga. Además, si son bombas, la hormiga lo que da es gases. Dios mío. No le da hormiga, si yo le dice el pozo. Es que lo que da es gases.
No, pero que eso es para limpiarte. Dice Eduardo León que antes del COVID lo que nos mataba engordaba. Ahora lo que nos mata es una variante que cada rato está apareciendo. Sí. Wow, Dios mío. Dios mío. Hay otra nueva. Hay una, sí, nueva, hay una nueva. Chale, Megatron. Ah. ¿Cuál era la otra? La de cómo era encima para los buenas. Lo que no mata engorda. Escucha esto. Venga, ver, vamos. Tú sabes que mi papá tenía unos perros guayres. Uh-huh. Y mi mamá le hacía unos locrios de mulo de pollo. ¿Unos locrios de mulo de pollo? Ah, y me mandaba a mí echarle. ¿Cómo es? Y lo mandaba, me mandaba a mí echarle la comida. Ajá. Entonces, papi ve que van unos meses y los perros como que están medio flacos. No. Entonces, no puede ser. Claro, me llevó, cuando yo fui llevado un día, me lo echó por la puerta. Tú supiste, ¿verdad? La última pela que me dieron. Dios, tú te estabas comiendo. El perro lo estaba comiendo. Y el concón. El concón de esos locrios estaba en el final. Porque yo veía cómo mami lo sazonaba y cómo lo ponía. Ay, mi coño, madre, pero, Dios. Ni para mí. Y esos son los perros que cuidan. Eso hay que cuidarlos. Eso hay que... Y es fácil. Eso bate de mulo de pollo de antes. Ay, mi madre, Dios mío. Un locro de mulo de pollo. Están comiendo como gente. Le estamos dando a Ronald. A lo buenas. Oye, tanto. Ey, mi querido, lo que no mata engorda, dime. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Bueno, lo que no mata engorda, a mí se me cayó una vez un caso de pollo. Y Cirulay lo dio primero. Ajá, ¿y se lo comió? Se lo comió. No me dio tiempo de bajarme. Dios mío, ay, 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 ay.